Buenas tardes, mi nombre es José Luis Fortini, soy veterano de Guerra de Malvinas y fui convocado por este tema. Y en estos 40 años, a mi memoria se me vienen 2 días. El primer día es la manifestación en repudio al golpe de Estado, a la Junta Militar más precisamente, y a los muy pocos días, a los 2 días, esa misma gente en la plaza yendo a vitorear la toma de Malvinas. Fue una dicotomía muy, muy, muy grande, un día en contra y otro día a favor. Y otro día también muy importante fue el cierre de Raúl Alfonsín en la Avenida 9 de Julio, donde participé y bueno, fue un acto emotivo hasta las lágrimas. Era la esperanza, era lo que iba a venir. Esos 2 días me quedaron muy grabados en mi memoria. No tengo muchos recuerdos de la Primera Democrática porque era muy chico. Mis primeros recuerdos son ya con la democracia funcionando y ya con la gente decepcionada de la democracia. Y yo crecí en eso, crecí con la gente en Argentina no muy contenta con los gobiernos que había ni con los políticos, nada por el estilo. Ahora, a veces en contraste con lo que uno ve en otros países, puede empezar a valorar un poco las cosas positivas que tiene Argentina. Una vez, ya siendo joven en el 2000, fui a Chile y unos estudiantes, yo era estudiante universitario en Buenos Aires, unos estudiantes en Chile me dijeron que una cosa que sentían de envidia de Argentina es que cuando se recuerda a la dictadura en Chile, en cualquier lugar del mundo se acuerdan de Pinochet. Y cuando se piensa en la dictadura argentina, piensa en el rock argentino, piensa en Charly García, piensa en Serú Girán, piensa en la juventud en esos recitales. Uno podría agregarle, otra gente piensa en las abuelas de Plaza de Mayo, en la madre de Plaza de Mayo, piensan en la Primera Democrática. Y una cosa muy valiosa de Argentina es eso, que fue una sociedad que a pesar de todas las dictaduras que tuvo en el siglo XX, y sobre todo de la última, que fue mucho más dura, mantuvo un espíritu democrático de ¿y qué sería la democracia? Buscar la participación y valorar a la gente como por igual, que todos como individuos podemos participar y aunque eso genere un montón de desorden y un montón de caos, eso también permite que se vayan transformando las cosas de una manera mucho más dinámica y que todos de esa manera puedan participar mucho más libremente. En relación con los 40 años de la democracia, recuerdo el 10 de diciembre de 1983. Recuerdo que decía, ay, ¿por qué no voto? ¿Por qué no voto? Yo era muy chica todavía para votar. Y habíamos concurrido con un grupo de compañeras de secundario a la Plaza de Mayo. Nunca en mi vida había visto tanta gente. Y tanta gente en paz, tanta gente tranquila. Fue realmente una fiesta y me acuerdo perfectamente de Alfonsín en el balcón del Cabildo. La verdad, feliz de haber estado ahí y un grato recuerdo, inolvidable. En estos 40 años de democracia, uno de los hechos más importantes, tal vez el más relevante en mi opinión, de la vida institucional argentina fue la reunión de la Convención Nacional Constituyente de 1994. ¿Por qué digo que fue lo más relevante? Porque es muy raro en democracia y en la vida institucional de un país que que se reúna el poder constituyente, ¿sí? El funcionamiento de los poderes constituidos. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, es algo cotidiano. Pero la convención del 94 fue probablemente la convención más democrática de la historia argentina desde que existe la República Argentina como tal. Fue una convención que se conformó sin ningún tipo de proscripción. Fue una convención que fue convocada como la Constitución dice que debía convocarse. Debatió sin ningún tipo de limitaciones más allá de las que había impuesto el Poder Legislativo y nos dio una constitución realmente de avanzada. Yo tuve el enorme honor de poder formar parte de esa convención. Tenía 26 años, no fui convencional constituyente, pero fui asesor de un convencional constituyente y realmente fue para mí un lujo poder discutir y poder, sobre todo, aprender con autoridades políticas y jurídicas de primer nivel en la Argentina. Realmente estoy muy orgulloso de haber participado de esa instancia que considero prácticamente única en la historia argentina.